El Gráfico premió a los futbolistas más destacados del Clausura 2018 de Primera, Segunda y Tercera División Salvadoreña en la gala del premio Hombre Gol. El guante de oro de la máxima categoría de privilegio fue para Joel Almeida, portero mexicano del Santa Tecla. Como marca Pepsi, obviamente nos sentimos muy orgullosos, muy emocionados de seguir aportando al deporte nacional, en este caso al fútbol. Ya este es el sexto año que llevamos el patrocinio de la liga y que obviamente sabemos de que este tipo de estímulos y eventos lo que ayudan es a seguir fortaleciendo ese trabajo que nosotros venimos haciendo a través del deporte para toda la sociedad salvadoreña. Como marca seguimos el apoyo a la Liga Mayor de Fútbol. Vamos a continuar trabajando de la mano con ellos para que obviamente seguir aportando al deporte nacional. Mientras que Luis Canales, delantero del Atlético Marte, anotó 16 veces en la campaña de Segunda División y se adjudicó el Hombre Gol de Plata. En la categoría de ascenso, el guante de plata fue para Daniel Gutiérrez, meta del Topilcín de Jiquilisco. La verdad ya son 12 años, ha sido duro, hemos tenido que la verdad ser muy consistentes en este esfuerzo. Pero gracias a Dios pues hemos contado siempre con el apoyo de empresas amigas, Pepsi, Toro Gos han sido aliados fundamentales. Con el paso de los años hemos tenido varias otras empresas que nos han colaborado, pero ellas dos se han mantenido siempre firmes en este esfuerzo. Así que para nosotros es un orgullo poder pues ya cumplir 24 entregas de este premio. Esperamos para la 25ª entrega, que va a ser en diciembre, tener algunas novedades y poder incluir con el apoyo de otras empresas, poder incluir premios al mejor árbitro, probablemente poder agasajar a alguna estrella de antaño de nuestro fútbol y poder incluir también al menos a la categoría de reservas. Y en la Liga Bronce, los honores fueron para Luis Merino, delantero del CID Municipal de Santa Isabel Ixhuatán, y para Jorge Zelaya, como portero menos vencido con la camisa de Liberal. En la gala se contó con reconocidos periodistas deportivos, autoridades del deporte salvadoreño y familiares de los ganadores que una vez disfrutaron de la fiesta del Hombre Gol del Gráfico.